en la música tenemos básicamente tres texturas. Acá se siente que hay una melodía y un acompañamiento abajo. Es como decir, parecería ser que no es tan importante lo de abajo. Ahora, ¿cuál es el criterio que uno dice, con que uno dice es melodía y es acompañamiento? Porque uno dice acompañamiento como si fuera algo menos importante, algo así. ¿Cuál es el criterio para decir no es importante? Yo siempre digo el ejemplo este. Imagínense que son dos músicos, una cantante, un violín, lo que sea, y no sé, una guitarra, un piano, lo que sea, un dúo. Imagínense que se presentan, no sé, invento, acá en el bar de la esquina hoy a la noche, y que uno de los dos se enferma. ¿Tendría sentido hacer la presentación solo con, por ejemplo, el violín o la soprano? Mi, do, sol, fa, mi, re, si, fa, mi, re, mi, fa, re, sol, fa. Ahora, imagínense el acompañamiento. ¿Cuánto podría aguantar esto? Después de 3-4 acordes ya decís. O sea, ese es el parámetro para decir, ¿tiene vida propia o no? Si lo bancaría uno solo, ¿tiene vida propia? Y yo creo que haría acompañamiento, ¿no? Ahora, fíjense entonces si tenemos melodía principal y melodía secundaria. ¿Cuál tenemos arriba? Mi, do, sol, fa, mi, re, si, fa, mi, re, mi. Y abajo tenemos una contramelodía. Do, re, mi, fa, mi, re, mi. Fíjense que aparte tenemos compensación rítmica, que no hablen al mismo tiempo los dos, que se den espacios. También podemos tener texturas más complejas de tres o más voces. Entonces tenemos la soprano. Mi, do, sol, fa, mi, re, si, fa, mi, re. Tenemos la voz del bajo. Do, re, mi, fa, mi, re. Y tenemos la voz del tenor. Sol, fa, sol, fa, sol, la, si, la, fa, sol, la, sol. Las tres melodías tienen vida propia. No es una función que ninguna, digamos, ese acompañamiento de la otra. Ahora bien, ¿existe una regla para hacer una buena melodía? Bueno, para eso entonces vamos a ver el tema del canto firme. Decir canto firme suena como medio raro. Canto firme es una cosa por ahí de otra época, no se imita mucho. Voy a hacer un canto firme, pero veámoslo como una melodía estructural, como una melodía. Canto firme sería sinónimo de melodía. El canto firme, lo importante que tiene es lo siguiente. A ver, en la historia de la música, primero lo más normal para el ser humano parecería ser la melodía. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cantar una sola voz, escuchamos un pajarito y lo queremos imitar. Después, en todo caso, sería algo más complejo hablar de la armonía, dos voces juntas, armonizando, tres pájaros juntos, y en todo caso después viene la era del ritmo, a partir del 1900, ¿no? Entonces tenemos que hasta el 1600 gobernó la melodía, a partir del 1700 se establece la armonía, y a partir del 1900 gobierna el ritmo con Stravinsky y todo esto. Nosotros ahora empezamos a ver esto, ahora vamos a ir un poco más atrás, pero vamos a ver cómo en realidad esto se usa también por Chopin, por Beethoven, por todo. Ahora, los músicos de Edad Media, año 1100, lo que sea, ¿no? Los monjes, canto gregoriano, tenían reglas, porque antes de armonizar y tener toda la complejidad de acordes, de modulación y todo esto que tenemos nosotros hoy, cantaban una sola línea. ¿Y con qué reglas? ¿Qué reglas tenían para tener un discurso fluido, una historia? Bueno, si esto sale de Do, decimos tiene que llegar a Do, porque es relajación. Bien. A partir de acá el canto firme se puede mover para arriba o para abajo la melodía. Vamos a tener dos tipos de movimientos. O por grado conjunto, o sea, do, re, mi, fa, sol, pegados. O por salto. Do, sol, fa, mi, salto. Dos tipos de movimiento. Va a predominar más el grado conjunto, pero tampoco tiene que haber un exceso de grado conjunto, si no parece un ejercicio de estado. No tiene
tienen. Ahora, si fuera todo salto, se rompe la melodía. Pero una combinación de las dos cosas, un salto le da mucha personalidad. Un salto le da un poco de aire y un poco de renovación a la melodía. Entonces va a predominar esto, pero de vez en cuando un salto está bueno para que no sea un ejercicio de escalas, una cosa un poco monótona. Ahora bien, fíjense que el canto firmus, por ejemplo, do, re, nosotros sentimos la escala como una escalera. Y si nos salteamos un escalón, la oreja quiere rellenarlo. Do, re, me voy a saltear el mi. Do, re, fa, mi. La oreja quiere el mi, es una deuda. Do, re, fa, mi. Se siente el hueco. Por ejemplo, si yo saltara más, do, sol, todo este hueco, la oreja quiere re, do, sol, fa, mi, re, do. Uno quisiera rellenarlo. Entonces, por ejemplo, do, sol, fa, mi, re, do, mi. Fíjense, en toda la historia, una novela, una obra de teatro, una película de cine, llega un punto que es el clímax, o la parte de más tensión, o sea, el asesino mata al protagonista, o uno se entera quién es el asesino, lo que sea. La sinfonía en un momento llega a la parte que explota toda la masa orquestal. Hay un punto que es el clímax, el punto álgido. Bueno, en una melodía donde no tenemos armonía y nada más tenemos que mover el discurso, y fíjense, sin ayuda del ritmo, tampoco lo usamos, el canto firmus lo hacemos todos en redondas para que el ritmo no tenga protagonismo, porque si por ahí yo con el ritmo puedo hacer do, re, fíjense, con un ritmo por ahí. Y digo, está bueno, pero por el ritmo, pero la melodía, do, re, es un embole. O sea que todavía no me quiero ayudar del ritmo. Solo con la melodía y con las alturas, tener una historia interesante. Ni hablar cuando después le metamos. Yo siempre digo que hay tres fuerzas en la música, ¿no? La armonía, la armonía y el ritmo. Cualquiera de las tres fuerzas tiene vida propia. Y tiene capacidad para mover emociones de por sí sola sin ayuda de las demás fuerzas. La armonía, sin ninguna melodía, ya mueve emociones, ya lo vimos nosotros. Primero, cuarto, segundo, quinto, ya mueve emociones. La melodía sola, sin ayuda de la armonía y del ritmo también. Fíjense el punto álgido, el clímax. Do, sol, fa, mi, re, do. Esta historia tuvo un punto álgido. Ahora, uno puede decidir en dónde despachar toda la artillería. Ahí va a estar la cuestión de cada compositor. En este caso, este arrancó de entrada y largó todo y empezó el descenso. Podríamos de repente tener otro esquema. Do, re, fa, mi, fa, sol, mi, re, do. Fíjense una cosa, me salté el fa. ¿Por qué queda bien que me salteé, que vaya salteado el do, re, fa? Acá me salteé el mi y lo compensé. Do, re, fa, mi, fa, sol, la, punto álgido, sol, mi, re, do. Porque ya hay un exceso de fa, do, fa. Hay dos do, hay dos re, hay dos mi, hay dos sol, hay un punto álgido, la, y ya hay dos fa. Fíjense si hubiera habido un fa acá. Un exceso de fa. Do, re, fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Mucho fa, un exceso. Entonces ya no hace falta, y acá hubo ya demasiado. Y nos queda acá. Do, re, fa, mi, fa, sol, la, sol, mi, re, do. Ya acá tenemos una historia con una nota, con melodía. Llegó ahí, acá llegó el clímax de esta historia. Por ejemplo, vamos con otro. El canto firmus suele terminar re, do, del re hacia el do, porque interpreta que es más relajado del re llegar al do que del si subir al do.
esto tiene que ver con esto de la gravedad, que asociamos el subir con más tensión y el bajar con relajación. Fíjense esto. ¿Qué es más relajado? Si yo hiciera... o si hiciera... eso es más relajado que... parece como... no se sabe bien si estoy resolviendo en relajación o si estoy tensionando más. Entonces es más relajado bajar. El canto firmo se reserva entonces, digo se reserva porque después vamos a escribir otras voces. El final más relajado. Re, do. Por ejemplo, en do menor. Do, sol, si. Doble deuda. Mirá todos los huecos que tengo. Ahora voy a empezar a compensar. Do, sol, si, la, sol. Cambié de escala, estoy usando la escala blanda, natural, con el si bemol, y es que usé la escala armónica para darle más punta. Se sintió ahí el si bemol. Do, sol, si, blando, dulce. Do, sol, si, la, sol, mi, fa, sol. Do, sol, si, la, sol, do, re, mi, si. Do, fa, sol, re. Para que el oyente lo reconozca, el personaje malo y el bueno, el lírico y el rítmico, el tonalidad mayor y tonalidad menor, lo que sea, ¿no? El masculino y el femenino, temas de contraste para que el oyente lo reconozca. Algo que no estaría bueno es que por ahí se confundan los personajes, ¿no? Entonces en la sonata se presentan los dos personajes y después se mezclan los dos y juegan, puede aparecer uno nuevo, y después al final, si este estaba, por ejemplo, en do y este en otra tonalidad, en sol, como suele pasar en tonalidades distintas, al final se reconcilian y aparecen los dos en la misma tonalidad. Como que se amigan. Se presentan los dos, juegan un poco, se pelean, discuten, se abrazan y terminan amigados. Esta es la sonata, digamos, clásica.
Al principio se usaba la relación de primero quinto, pero después ya se usa cualquier relación, primero sexto bemol, cualquier tonalidad. Lo que importa es que sean temas de contrastes distintos, de distintas tonalidades. Ahora bien, en el canto firmo, una cosa que me olvidé decir, es que no usamos nota repetida. ¿Por qué? Do, sol, si, la, sol. Porque la nota repetida llama mucho la atención, es como que sería muy líder. Do, sol, sol, sol. Ya ahí sería un... Esta nota ya estaría predominando en todo el ejercicio. Entonces, uno dice, en los ejercicios de canto firmo, no nota repetida. Ahora, vamos a ver que de todo el list usan muchísima nota repetida, pero justamente lo usan para darle personalidad a uno de los personajes, que uno sea el que tiene nota repetida y que el otro no tiene nota repetida, que eso es muy fácil de reconocer a la oreja. Entonces, tenemos acá en esta sonata lo que yo digo, el primer personaje, que es un personaje masculino, digo yo. Entonces, arranca con una introducción que sería como que se abre una puerta y entra un príncipe. Acá, azul. Sol, fa, sol, la, si, re, do, si. Si saco los ritmos, ¿no? Y las notas repetidas, lo dejo a lo básico. Sol, fa, sol, la, si, si, re. Si saco las corcheas esas y dejo las notas básicas, pilares. Sol, fa, sol, la, si, re, do, si. Ese es el canto firme de Beethoven. Fíjense, se saltea un hueco ahí y lo compensa. Sol, fa, sol, la, si, re, do, si. Está siguiendo la regla del canto firmo, Beethoven. Tiene un punto álgido, el hueco lo compensa. Bien, este es un personaje, yo digo masculino, ¿por qué? Porque el personaje que va a venir después lo siento más expresivo. Entonces digo que es femenino, es como más profundo, lo siento emocionalmente. El segundo tema va a estar en re, fíjense. Álgido a partir de la tónica. Pero más o menos es parecido el dibujo, pero tiene la nota repetida esta que llama mucho la atención. Fíjense aparte cómo Beethoven quiere, lo hace como más íntimo este personaje, y este venía de una intro que yo, como que soy una puerta que se abre, majestuosa, arranca con forte. Chan, tararararara, sol, fa, sol, como diciendo una entrada así imponente. En cambio el segundo personaje, pues silencio. Como que llega de algo íntimo. La, re, do, es una cosa más íntima. Fíjense la diferencia de los dos personajes. Primer personaje, principio de la sonata. Es como otra entrada más imponente, ¿no? En cambio, en otro personaje, silencio.
de la nota repetida. La nota repetida es como el ADN de este personaje. Ya decíamos que... Bueno, Beethoven es un maestro de usar los mismos recursos siempre. Entonces fíjense, las tres notas repetidas es lo que le da la personalidad a este personaje. Fíjense cómo sigue este leitmotiv. Miren ahora. Las tres notas repetidas, de nuevo. Tocando las mismas tres notas repetidas con que arrancó la, 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 re, la, sol, fa, fa, mi, re. Las mismas tres notas, mi, re, la, sol, fa, fa, mi, re, la, re, sol, fa, fa, mi, re, la, re. Está usando el mismo personaje, el mismo giro, las tres notas repetidas. Entonces, bueno, estos son los cantus firmus que tiene Beethoven. Acá también compensa el salto. La, re, do, re, mi, sol, fa, mi. Bien, vamos a ver Liszt. La, sol, fa, mi, si, la, fa. Con la ayuda de la armonía, esto es una belleza. Usa el mismo criterio de canto firmus con un punto álgido.